amigos de Zona de Juego, ya estamos por acá en un programa más aquí de la Zona de Juego, donde, bueno, les traemos muchísimos temas de lo que aconteció este fin de semana, Jesús. Y antes de entrar en materia, ¿qué hago primero, Jesús? ¿Te saludo o primero les digo qué temas vamos a tener? Pues si quieres presentarlos tú solo, adelante. Antes de entrar con los temas, les presento como siempre a mi amigo Jesús, a Jesús Martínez, no de los Martínez de dinero, de los Martínez aquí. Pobres. De la raza. A Jesús Martínez, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? Tavo, un gustazo como siempre estar aquí contigo, hablando de lo que más nos gusta y esperemos que sea del agrado de la gente. Claro que sí, Jesús, no digas que los pobres porque te ganaste una playera que yo creo, según vi varios mensajes ahí, te ofrecen de todo por esa playera, Jesús, entonces eres rico en cuestión espiritual. Sí, oye, Jesús, para platicar, vamos a comentar los partidos del fin de semana, que hubo jornada de fútbol clásico nacional, por ahí bastante dramático. También vamos a platicar un poco acerca de la playera esta conmemorativa que sacó el Corinthians por el 30 aniversario del primer título de Ayrton Senna da Silva, piloto que tú recordarás, yo tengo como un cariño ahí especial por ese piloto. Sí, además he de decirlo que si yo conozco algo de Fórmula 1 es por ti, Tavo, y en parte Ayrton Senna, por ahí un gran documental que me recomendaste, no, y que muy con bueno. Mucho gusto vi. No, y ojalá la gente lo vea ese documental. De muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y bueno, también las abejas tuvieron actividad, Jesús, fin de semana. Digo, pretemporada ya para lo que es el arranque de la Liga Nacional de Baloncesto. No les fue muy bien, pero ya lo platicaremos. Sí, no les fue nada bien a las abejas en estos dos primeros partidos. La Copa Inslat, que tuvo también se realizó en la ciudad de Irapuato, 800 taekwondoines de diferentes partes de la República. Y pues bueno, también la delegación mexicana que viaja a los Juegos Olímpicos de la Juventud para participar en Buenos Aires, Argentina, Jesús, fue abanderada el día de hoy. La verdad, muchísimos temas. Así es, así que quédense con nosotros porque ya empezamos. Así es, ya comenzamos. Y para no darle más largas aquí al asunto, vamos a platicar de los partidos del fin de semana. Jesús, la jornada 11 que comenzó con el duelo de... que comenzó con los duelos diferentes de León en viernes. Me acuerdo, sí. Estábamos aquí platicando de lo que sería esta jornada, pero vamos a comenzar con el Atlas. El Atlas, Jesús, que gana su primer partido de la temporada. No llovió ese día, pero parecía que iba a llover, Tavo. El conjunto rojinegro termina dando la sorpresa. El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos por fin gana en el torneo y gana con argumentos. Aquí vemos esta jugada donde expulsan a Rubén Sambuesa por decirle algo al árbitro que no le pareció. Esta ya es la segunda anotación del conjunto rojinegro. Buen partido de los zorros. Así es, el Atlas que por fin parece que va a romper ese récord. Ya sumó 5 puntos ya con estos 3 que realizó en la cancha del Estadio Jalisco. Como dices, un partido donde se vio muy bien el Atlas. Me parece que al Toluca le faltó un poco de argumentos. Ahí habrá que ver qué le dijo Sambuesa al árbitro, porque la verdad sí fue una expulsión muy repentina. Ya nomás vimos la señal del árbitro que le hacía así. Y en el partido ya de sábado, Jesús, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León con André Pierre Gignac en plan grande se llevan el triunfo. Estas dos anotaciones. De hecho, yo cuando vi esta jugada dije, no, ya es gol, dénselo, ya se acabó. No. Oye, falla pero, esa Gignac. Pero cuando todos esperábamos tal vez que la cruzara al segundo poste, sorprende al arquero al primero y es una definición de crack. La verdad es que Gignac, pasan los años y pues, como los vinos, ¿no? Entre más añejos, saben mejor. Ándale, como los buenos vinos franceses, Gignac en la cancha, la verdad, dando demostración de contundencia. Y en otro duelo sorpresivo, Jesús, en otra sorpresa que se dio en esta jornada. De hecho, tengo que decir, Jesús, en la quiniela solamente le atiné a un partido, con mucha vergüenza lo digo aquí. El Pachuca que recibió al Real Madrid mexicano, súper reforzado, armado, líder absoluto del torneo. 3-1 le pegó nada más Pachuca al Cruz Azul. Sí, bueno, junto con el partido del Atlas, este es de los sorpresivos, aunque Pachuca no lo venía haciendo mal, viene de menos a más, nadie esperaba que pudiera ganar y con la categoría que lo hizo ante la Máquina, que no jugó a nada, la verdad es que le faltó mucho. Vemos aquí esta expulsión de Javier Salas, no es intencionada la falta, pero a final de cuentas le termina dejando ahí los tachones y pues roja ahí para
para el jugador de la máquina. Después aquí vemos este gran servicio de Víctor Guzmán que la deja servida para el defensor de Pachuca y con un desvío cae el 2-0. Después nuevamente Víctor Guzmán jugando aquí por la banda, mete este servicio y ve nada más qué definición, Tabo. Sí, no, tremenda definición del burrito. Y bueno, también Cruz Azul que alcanza a descontar, pero bueno, el daño ya estaba hecho. Otra expulsión, Cruz Azul, que se nos está cayendo a pedazos. Oye, Tabo, pero esta jugada ve nada más ahí directamente contra la integridad del Manny García, nomás porque alcanza a zafar el pie, si no ahí lo fractura, ¿eh? La verdad es que sí, perdiendo la cabeza, y Cruz Azul se nos está desinflando, Jesús, a este final de temporada, poquito. ¿Cuántas veces no hemos visto esta historia del equipo líder que en un partido así en liguilla se queda fuera, Tabo? Pues ni más ni menos que con Pumas, lo vimos hace unas temporadas, Jesús. Sí, ya ha pasado. Y con Cruz Azul precisamente. En algún momento también le pasó a varios equipos que se cayeron. Santos también en algún momento. A Rayados también. A todos les ha pasado. Que llegan a liguilla y luego ya no furulan, ya no funcionan. Y bueno, en otro partido también de sábado, Jesús, por la noche, el Saturday Night Soccer Football, el Necaxa que recibe al Santos en un emotivo partido en la cancha del estadio Victoria, como siempre, los hidrorrayos del Necaxa. Ojalá que un día nos vean y nos inviten al estadio para ver si caray, así. Muy bonito el estadio Victoria. El estadio Victoria muy bonito y también el de Santos, Jesús, la verdad, sí. Dos estadios muy bonitos. Y bueno, bonito. Simplemente decir que Julio Furch anda en plan grande, anota otra anotación, se mantiene como el líder de goleo en esta temporada y la verdad es que una de las mejores contrataciones de Santos en las últimas temporadas. Así es, Julio Furch, que llegó proveniente de los Tiburones Rojos del Veracruz, que ya vamos a ver en un momento más el super repasón que le dio la Fiera. Pero antes de eso, Monterrey contra Tijuana, Jesús, un partido interesante también, sobre todo por los Rayados, que vienen mejorando, me parece, en el torneo, ahora sí, como apretándole al acelerador un poquito, ya con todas esos refuerzos que tienen, pues ya poniéndose las pilas ahí con los Xolos, porque bueno, la presión empezaba a llegar. Vemos la primera anotación de los Rayados, luego por la vía del penal extienden esa ventaja sobre los Xolos de Tijuana, y pues en un partido pasado por agua todavía, o sea, todavía no se seca lo de Zacatepec, me parece, que por cierto hoy Rayados juega con Zacatepec en la Copa, y bueno, aquí se lleva este triunfo. Ya lo comentábamos que este partido esperábamos que no se viera afectado por la lluvia, la verdad es que lo fue. Veíamos ahí el tercer gol, el balón que le queda detenido a Jesús Gallardo por el agua y termina siendo factor para que cayera el 3-0, no define el partido, pero sí ayuda a que sea más amplia la ventaja. Sí, fue asistencia del agua en ese partido. Definitivamente. Oye, Tabo, Jesús, y te dejo, me retiro, digo, no dejo el micrófono porque pues no se vería mal. Yo sé que te duele que le hayan empatado los Pumas, Tabo, pero hay que ser fuertes. Me duele lo que pasa con los Pumas, que bueno, reciben a Puebla en Ciudad Universitaria. Jesús, ya no le voy a poner a Pumas en la quiniela, siempre que le pongo híjole, Pumas, algo la sucede. Verdad es que un partido que demuestra que al equipo que dirige Patiño le cuesta mantener la ventaja en los encuentros, ya le pasó con América, casi le pasa con otros equipos como León, y en este vemos las acciones. Aquí primero a los 5 minutos abrió el marcador, gran remate de Alan Mendoza que está convertido en uno de los goleadores del equipo, después aquí el penal que falla Felipe Mora, lo desvía el arquero y por eso puede rematar en una segunda ocasión, no es considerado fuera de lugar. Después ya en la segunda mitad aquí este servicio para Lucas Cavallini, gran anotación del delantero canadiense que es uno de los mejores de este equipo de Puebla. Y ya cerca del final, a 10 minutos, vemos aquí la jugada de Acuña y el autogol de Alan Mendoza que termina anulando su propia anotación. Bueno, ahí Alan Mendoza dijo, pues cómo no, para los dos lados yo le quiero anotar a mi equipo también. Oye, Puebla y Pumas, la verdad, un muy buen partido que terminaron ofreciendo. Y bueno, este empate que la verdad, la Puebla le debe saber a Victoria. Así por es. El tema de, bueno, unidad. Sí, 2-0 abajo, definitivamente es importante de sumar como visitante. Y bueno, Tavo, te dejo este partido que estoy seguro que tú lo esperaste todo el fin de semana, y Moon le atinó aquí a Alejandro Luna, nuestro productor, a los resultados, fue el que más resultados le atinó, mejor le fue, el mejor. Para la otra, no lleno la quiniela si no tengo los consejos de Alex Luna. Los Lobos WAP, señoras y señores, que bueno, derrotan a Monarcas Morelia, que se está desinflando también en este torneo, Jesús. Sí, bueno, este delantero Ramos que vuelve a anotar, me parece tuvo ahí el gol contra León hace una semana. Después aquí vemos el golazo que se avienta Diego Lainez, no, perdón, Mauro Lainez, el hermano del atacante del América, hace el 3-0 y bueno, ya sobre el final viene esta jugada. Y pues termina cayendo el gol de la honra sobre el final para el equipo de Monarcas, que no levanta, ya cayó en un bache y no se ve cómo pueda salir. ¿Qué le pasa a Lobos WAP? Está renaciendo de las cenizas, cual
cual ave fénix, es un lobo fénix el equipo poblano. Ahora resulta dos victorias de manera consecutiva, Jesús. No te extrañe verlos en Liguilla. Oye, Tavo, no, y déjate de la Liguilla. En este momento no hay que dejar de tomar en cuenta el tema del descenso. Están a 3 puntos ya de ponerse por encima de Veracruz, ¿eh? Aguas. Así es. Oye, guarden este programa. Jesús y yo estamos anticipando que Lobos WAP va a llegar a Liguilla. Mientras vemos aquí el clásico nacional, ya el gol de Alan Pulido, segundo de este torneo. Había anotado con Querétaro, ahora al América. Aunque se dice que José Carlos Van Rankin estaba en fuera de lugar. Estaba adelantado. No era un fuera de lugar tan grande como una casa, como decía Miguel Herrera en las declaraciones. Es un fuera de lugar, claro, pero a final de cuentas ahí el árbitro que estaba en esa línea no pudo ver. Después es una gran jugada de Van Rankin, más allá de que si era fuera de lugar o no. Y el gran recurso que utiliza Alan Pulido para puntear el balón, el esférico se va por debajo de Marchesín. Y pues es una gran anotación. Después el gol de Andrés Ibargüen es tremendo también. Y luego se alza como figura Raúl Gudiño deteniendo penal en el último minuto. Minuto 94 ya 96, corría. O sea, 96. Dieron 5 minutos de compensación. Mateus Uribe, que según el Piojo dice, ¿quién puso a tirar a Mateus Uribe? Oye, yo no lo puse a tirar. Y Moon, aquí Alex Luna se levanta, se pinta las uñitas así como en las redes sociales. Oye, es que es muy desafortunado el comentario de Miguel Herrera. O sea, que... Sí. ¿Qué autoridad tiene alguien que se desentiende de este tipo de decisiones? No, pues ya vamos a ver, Miguel Herrera, no me sorprende nada. Mientras tanto, Jesús, ya estamos con el partido de la fiera. Veíamos el primer gol de Mauro Boselli al minuto 3. Después el Chapo Montes, que hace la segunda anotación. Luego Walter González. Y finalmente el Chapo Montes con el doblete, Jesús. Prácticamente León hizo pedazos a Veracruz. Y ahora resulta que Nacho Ambriz es el mejor técnico de la liga. Bueno, no estoy tan seguro. Lo cierto es que Nacho Ambriz mete a varios jugadores que no venían teniendo actividad, entre ellos Juan José Calero, el hijo de aquel mítico arquero de Pachuca. De hecho, también suma minutos. Suma minutos para la regla 20-11. Entonces, usó varios jugadores que uno no podría pensar que con ellos pudiera sacar un triunfo, y lo hizo, y por una goleada estrepitosa ante unos tiburones que Juvenal Olmos nomás no puede levantar. Y pues la verdad es que nadie le tenía mucha fe a este entrenador, que tenía 10 años sin dirigir, ahora 11 años, me parece. Y ahora menos. Entonces, y se sigue hundiendo. Entonces te preguntas por qué llegó. O sea, yo creo que es el único que no le dice nada a Fidel Curi cuando tiene problemas económicos el equipo. Entonces, este cuadro de Veracruz está pero pintado para descender. Pues vamos a esperar qué sucede con Veracruz. Digo, tampoco es un equipo que pueda hacer un parámetro de qué tan bien anda León. Ya tampoco Monarcas viene tan embalado. Vamos a ver cómo le va en Copa, cómo le va en Liga. Por lo pronto, Jesús, vamos a ver la tabla de posiciones, donde el Cruz Azul se mantiene en el primer lugar, ya solamente 2 puntos por arriba del América y de Santos Laguna, que tuvo un renacimiento el equipo lagunero desde hace ya varias jornadas. Monterrey también ahí en la cuarta posición peleando. Tus Pumas, Jesús, en la quinta posición. Tus Pumas, Tabo. 19 puntos, tus Pumas, nuestros Pumas, ¿cómo no? El Toluca ahí en el sexto lugar. Los Tigres de nuestro productor Alejandro Luna andan en la séptima posición. Los Tuzos del Pachuca de Alexis Luna también andan en la octava. Las Chivas, que nadie les va, andan noveno. Ya de ahí para abajo ya no nos interesa tanto. Hasta el lugar 13, claro que está el León. Gallos, Tijuana, Puebla están ahí arañando una posición de liguilla. León también con el triunfo comienza a rascar el octavo lugar allá a lo lejos. Monarcas Morelia, que se encuentra ya en la parte complicada para aspirar a una liguilla. Y ya para abajo Necaxa, Lobos, Veracruz y Atlas, que ganó y que podría estar superando al conjunto de Veracruz la próxima semana. Ahora todo resulta que todos son buenos, todos tienen arriba de 10 puntos en este torneo, ya, todos están ahí cerquita y peleando, Jesús. Y bueno, interesante lo que vaya el cierre de torneo, no es cierto, sí nos interesan todos los equipos. Me ganó la pasión sobre todo León, que andaba en el 13. No, pero la realidad es que ahorita ya es momento de ir viendo qué equipos están encaminando para entrar a la liguilla. Evidentemente que vamos a ver a Cruz Azul, vamos a ver a la América, vamos a ver a Rayados, a Toluca. Pumas, tengo mis dudas, la verdad es que no, así como viene jugando. No seas modesto. Es que ponte a ver el calendario, le viene... Chivas para empezar en Jalisco otra vez. Va a ganar Pumas otra vez. Ya no vamos a apostar. Pero aparte le viene Tigres, le viene Cruz Azul, le viene Toluca, le viene Santos. O sea, puros equipos de la parte alta de la tabla. Pero entonces si llega, va a llegar. Si llega y entra, va a entrar en balón. Si sobrevive ese vendaval que se le viene, va a llegar.
motivado. A mí se me hace que el León sí va a entrar. Yo también considero, porque ha tenido esa costumbre de que se mete siempre, como decía el Chavo Díaz, que entran de últimos y terminan complicándole a todo mundo. No, y motivados con nuevo entrenador. Siempre que llega nuevo entrenador les va muy bien. Le pasó con Torrente, con el mismo Chavo Díaz. Entonces, le va a León bien. Yo creo que sí va a llegar a la liguilla, va a andar por ahí siendo uno de los contendientes. Y vamos a... Pues ojalá, porque nos tocaría liguilla aquí. Sí, ojalá, porque nos tocaría liguilla, habría más trabajo y todos ustedes nos verían más aquí en esta zona de juego. Así es, Tavo. Y bueno, pues vamos a otros temas, si te parece. Como lo comentábamos al inicio, el piloto brasileño mítico de la Fórmula 1, Ayrton Senna, se conmemora en 30 años ya del primer título que obtuvo en este máximo circuito de automovilismo. Y pues el equipo de Corinthians, un club brasileño conocido, histórico de la Liga Carioca, pues decide sacar un tercer uniforme para esta temporada, un uniforme conmemorativo, y pues la verdad es que muy vistoso y tiene mucho que ver con Ayrton Senna. Muy bonito Ayrton Senna, que justamente en este mes cumple ya 30 años de haber obtenido esa primera corona. En 1988, Jesús, fue cuando se corona por primera vez en aquel circuito de Suzuka en Japón. Ahora se cumplen 30 años. La playera, la verdad, muy bonita. Yo quiero 3. La verdad, ya estoy juntando para comprarme 3 para ponérmela en diferentes días de la semana. Pues hay que hacer la suma para ver si nos sale más barato en internet el encargo, ¿no? Ándale, hay que ver cuántos vamos a pedir. Un paquetito ahí de 10 playeras. En zona de juego. Corinthians, se los pedimos. Por favor, mándenos aquí 5 playeras para la producción. No, la verdad, muy bonitas. La camiseta conmemorando estos 30 años. Uno de los pilotos más ganadores de la Fórmula 1. Estuvo en 140 grandes premios. 41 victorias tiene. Que de hecho, esta playera que están sacando la gente de Corinthians tiene 41 líneas doradas conmemorando cada uno de los triunfos. La verdad, muy interesante este homenaje, y pues ya pasaron tantos años. Él fallece en el 94, tiene este accidente en el circuito de Imola, y finalmente está, pues la verdad es que se le recuerda con cariño en Brasil y en particular la gente del Corinthians. De hecho, fíjate que aparte de esta playera, acaba de ser noticia hace poco cuando Alain Prost, aquel también mítico piloto francés que fue el gran rival, enemigo, el gran rival de Ayrton Senna, declaraba que ya en la última etapa de la vida de Ayrton, pues tuvieron una amistad muy cercana. Cuando lo llevan a McLaren, no me equivoco, a McLaren, cuando Ayrton llega allá, pues Alain Prost era el piloto figura, y él tuvo la decisión de que llegara Ayrton Senna al equipo. Él tuvo mano para poder traerlo porque no era la primera opción de la escudería, y terminan llevándolo y haciendo una de las rivalidades más históricas en la Fórmula 1, si no es la que más. Y lo cierto es que él comenta que, sin ser un amigo al que frecuentara, es una persona con la que pudo hablar de temas tan laborales como personales, y es alguien a quien le tuvo mucha estima ya sobre el cierre, pese a toda la polémica que se generalizó durante toda su rivalidad. La verdad es que fueron muy buenos amigos, y bueno, aquí tenemos a Ayrton Senna precisamente en la mira del día de hoy, junto con el equipo de Corinthians, que presenta este jersey conmemorativo muy vistoso. Así es, tenemos en la mira a Ayrton Senna, este piloto que marcó marcó diferencia, la verdad, su manera de manejar. Para muchos el mejor de la historia, para otros no tanto. Y finalmente, la verdad es que lo que sí pasa con Ayrton es que marcó época. O sea, no se puede hablar de la Fórmula 1 sin hablar de él, como no se puede dejar de hablar de del mismo Alain Prost, de varios de Niki Lauda. Fernando Alonso, que se acaba de retirar. Ahora Lewis Hamilton, que de hecho acaba de ganar en Rusia, también se acerca ya al título de la Fórmula 1. Y bueno, son pilotos históricos. Me parece Senna más por el tema del carisma también. O sea, no solamente era un piloto que conseguía éxitos, me parece que el tema del carisma, el tema de la manera en cómo sentía el automovilismo fuera del ahora sí que de la pista, era un personaje. No, y se contagiaba, o sea, realmente contagia, ves sus carreras, ves su historia, ves todo lo que se relaciona, y la verdad es que se contagiaba, y eso es algo que de repente no muchos deportistas consiguen, y me parece que eso es algo que lo hace distinto a muchos de los que han pasado por la Fórmula 1. Así es, definitivamente fue una gran persona, y aparte considerar esto, ¿no? Que su muerte se da en la pista, digamos que para volverlo una verdadera leyenda,
es trágico, pero a la vez da a conocer esto, ¿no? Entonces vemos aquí la frase que tiene en la parte trasera del cuello: cena siempre. Uh-huh. No de que cene, sino cena, de Ayrton, sí, cena, no, siempre. Cena siempre. Y aquí la firma del piloto brasileño al frente de la playera. De por sí, este equipo siempre ha tenido unos diseños bastante bonitos. De hecho, es blanca, es siempre su playera, ¿sí? Short negro. Sí, y de hecho, pues hay que decirlo, o sea, esta es la playera, el tercer uniforme, el uniforme alternativo, que esperemos verlo en muchos partidos, porque a veces es costumbre que el tercer uniforme casi no viste en algunos equipos, en la Liga Mexicana pasa, ojalá que este lo veamos en más de una ocasión en la cancha. Así es, será interesante verlo y ojalá que también llegue a México, porque yo creo que esta playera no solamente será para aficionados brasileños, me parece que muchos aficionados del automovilismo vemos aquí inclusive a Senna con la playera de Corinthians debajo del uniforme. Así es, la playera del Corinthians, el escudo del lado de, bueno, que se dice que está el corazón, hay gente que está aquí en medio, ¿no? Que bueno, es donde los equipos colocan siempre, sí, sus escudos. Y sí, la verdad es que muy padre la camiseta, ojalá que la llevaran a varias partes del mundo y pues ojalá que llegue también aquí a México para comprarnos una. Si no, pues la pedimos por internet. ¿Qué te parece? Estamos en los tiempos de que tú me regales esa. Perfecto, Tavo. Y bueno, simplemente vamos a hacer un comentario. Aquí el señor Octavio Zúñiga acaba de cumplir años, pareciera que no pasan los años, gracias, sobre él. Una felicitación, Tavo, la verdad es que muchas felicidades y que te la hayas pasado de maravilla el día de ayer. Muchísimas gracias, ya tres pisos y medio recorrido, Jesús, ya es bastante. Se dice fácil. Se dice fácil, pero si me ve traqueteado es la vida la que me ha maltratado, Jesús. Muchas gracias por acordarte, Tavo, aquí. Y bueno, pues pasando a otros detalles, cuando continuamos viendo aquí algunas de las imágenes de Ayrton Senna, pues hablar de las abejas, amigo, que el día sábado tuvieron un encuentro de pretemporada aquí en la ciudad de León ante los Mineros de Zacatecas de la Liga de Baloncesto, no el equipo de la Liga de Ascenso, y pues no les fue muy bien, ¿verdad? Así es, las abejas de León, Jesús, que ya tuvieron actividad el viernes, también habían jugado con Zacatecas allá en el estadio de Mineros, ahora recibieron también la visita el sábado del equipo zacatecano. Se vieron cosas interesantes, Jesús, por parte de las abejas. El marcador final fue 81-79 por parte del equipo zacatecano. Varias cosas interesantes. Kate Appling es uno de los jugadores que mostró bastante en la duela, Jesús. También Zach Irving se vio muy bien por momentos. El que estuvo muy fallón fue el señor Will Paul, este que veíamos que daba el servicio desde la parte de afuera de la duela, con varios intentos de triples que no lograron concretarse. Fíjate, Jesús, tenían una ventaja de 12 puntos en el primer periodo y la perdieron en el segundo. Ya en el segundo se fueron con 4 puntos de diferencia y luego ya después en el tercero definitivamente se cayeron. Muy buena actuación del equipo zacatecano, sobre todo por parte de Denis Clemente, y Abejas, que por ahí no pudo sacar el resultado. Sí, bueno, aunque el marcador nunca importa en estos partidos, sino más bien el funcionamiento, el cómo se va desenvolviendo el equipo en la duela, siempre es importante ver que el equipo se entienda. Son 2 puntos de diferencia, la verdad es que no es una derrota aplastante del equipo de Zacatecas, pero me parece que se vieron buenas cosas en este equipo dirigido por Pepo Martínez. Apenas va arrancando la pretemporada, cuando tal vez ya debería tener mínimo un mes más de actividades, pero bueno, por lo pronto me parece que se vieron cosas positivas de cara a lo que es su debut ante Soles de Mexicali el próximo mes. Así bueno, este mes ya. Este mes ya, octubre, ya estamos en octubre, es mes de que va a iniciar el básquetbol. Y bueno, también platicar, Jesús, que bueno, este no es el último juego de pretemporada, van a tener otro el día de hoy, de hecho, en unas cuantas horas, en unos cuantos minutos. Pues ya unos cuantos minutos, en unos 45 minutos. A las 7 de la noche en el módulo de CODE de Purísima del Rincón, van a enfrentar a los Aguacateros de Aguascalientes, y es importante porque Abejas se están conociendo estos jugadores. Veíamos, Pepo Martínez decía que bueno, cada vez en el equipo se encuentra un poco mejor, decía también que le falta un jugador grande, y eso es algo que me parece muy notorio. ¿Por qué? Porque Zacatecas tiene por ahí al Nene Benítez y tiene a otro jugador también, no recuerdo ahorita su nombre, pero son dos jugadores grandes que físicamente se impusieron bastante dentro de la pintura y que terminan dándole también esa diferencia, y me parece que sí, Abejas sí le falta un jugador grande, Jesús. Pues esperemos que lo consiga en estas semanas antes del arranque, para que pueda llegar embalado y entendido con sus compañeros de cara al arranque, que no le cueste mucho y tengamos que esperar unos cuantos partidos para poder verlo en
forma. Me parece que el equipo debe estar trabajando en ello, si no, me parece que el Pepo no mencionaría esa situación, si no es que ya estuvieran pensando en traer algún jugador. Entonces esperemos que nos den la noticia pronto y en cuanto antes para el partido ante Soles. Pues ahí está, vamos a esperar qué pasa con las Abejas de León mientras las seguimos de cerquita volando junto a las Abejas. Ay, la sección volando junto a las Abejas, ¿cómo no? Bueno, Jesús, y también platicarte que hubo taekwondo este fin de semana, porque andamos también aquí de todos los deportes, Jesús. Un día nos venimos vestidos de taekwondo. Inés, se llevó a cabo la Copa Inslat, esta copa que reúne a taekwondoines de varias partes del país, sobre todo de la región. Había muchos competidores de Celaya, de Irapuato, de León, de San Miguel, de Allende. Esta copa que reúne 800 deportistas, 800 atletas de esta disciplina, Jesús, y donde Cortázar se lleva el triunfo. Y bueno, era su primera edición en Irapuato y la verdad es que muy buena participación. Un deporte que es muy popular, sobre todo entre jóvenes, niños, adolescentes. Es muy común que veas en más de un lugar, por lo menos aquí en León, los dojos o los recintos donde se practica el taekwondo. Y pues es bueno que tengan alguna competición donde puedan pues difundir o dar a conocer el cómo se da este deporte y que pueda llegar a más gente. Así es, además que deporte que le da a México muchos éxitos en Juegos Olímpicos. Sí, es uno de los deportes más fuertes que tenemos en el país y la verdad muy prometedor que haya 800 solamente en esta región. Así es. 800 pequeños, 800 niños compitiendo en esta disciplina. Y bueno, se lleva a cabo esta Copa Inslat con mucho éxito, quizá regrese a León, por lo pronto en Irapuato. Esperemos que de aquí salga otra María del Rosario Espinosa, ¿no? Ándale, otro Víctor Estrada, otra María del Rosario, la verdad sería muy otro Memo Pérez, sería la verdad, ¿sí?, muy interesante que saliera otro atleta de esta clase aquí en la región. Oye, Jesús, y sabes, hablando de atletas destacados, y ya para cubrir todos los deportes, que no nos digan, en Zona de Juego no cubren todos los deportes, vamos a cubrir todos los deportes porque ya abanderaron a la delegación mexicana que va a competir en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, del 6 al 12 de octubre, del 6 al 18 de octubre en Buenos Aires, Argentina. Jesús, esto se realizó en el Comité Olímpico Mexicano. Así es, esta delegación que sin duda esperemos que traiga buenos números como lo hizo la delegación que fue a los Juegos Centroamericanos. Como bien lo dices, este día se abanderó. ¿Cuántos atletas van, Tabo? Van 93 atletas de 26 disciplinas. El año pasado, hace 4 años, a Nanjing fueron 74 atletas a esta competencia. Se consiguieron 14 medallas de oro, Jesús. Van a buscar superar esta marca, lógicamente va una mayor delegación, entonces habrá que ver si pueden superar esto. Van atletas entre 14 y 18 años, Jesús, los que van a participar en estos juegos, entre los cuales hay 8 guanajuatenses. Y la verdad es que hay que esperar buenos resultados este año, que tuvo muy positiva la participación en los Juegos Centroamericanos y que varios de ellos están en proceso a los Panamericanos también. Pues definitivamente es una delegación fuerte, se ve, y esperemos que pueda traer buenos resultados. Van a Buenos Aires, Argentina, como lo comentas, a partir del próximo sábado es cuando comienzan las hostilidades allá en el país sudamericano. Y pues toda la suerte para ellos. Así es, Jesús, ¿qué te parece al respecto? Habló Marijose Alcalá, que es subjefa de delegación de esta delegación mexicana que va a viajar a Buenos Aires. Tenemos un poquito de lo que habló en este abanderamiento. ¿Qué te parece si lo escuchamos, Jesús? Perfecto, vamos a escucharla. Vamos a escuchar a Marijose Alcalá. Todos. La delegación mexicana que nos representará en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud está integrada por 140 participantes, de los cuales 93 son deportistas que estarán participando en 109 pruebas, de las cuales son 107 individuales, 2 de conjunto y 13 mixtos. De 25 deportes, todos ellos se han ganado su lugar en justas internacionales. Son jóvenes entre 17 y 18 años que tienen una gran ilusión, pero sobre todo no tienen miedo de representar y de ganar a este orgulloso país, a su país que es México. Les deseamos toda la suerte del mundo y ojalá que ustedes siempre valoren la oportunidad que les da el Comité Olímpico de estar en estos Juegos. Muchas gracias.
Pues ahí está, Jesús, las palabras de María José Alcalá, quien recordarás clavadista destacada de nuestro país, destacada ahora como parte de la delegación mexicana. Así es, pues de nueva cuenta reiterar que esta delegación pueda hacer una buena actuación allá en Argentina y que pues nos traiga buenos resultados. Así es, muchachos, los esperamos aquí con muchas medallas. Ojalá que les vaya muy bien y estaremos siguiendo de cerca, sobre todo a los atletas guanajuatenses. Jesús, pues prácticamente ya con toda esta este catálogo deportivo que tuvimos el día de hoy, ¿qué te parece si ya antes de terminar con el programa mandamos un poquito de saludos a la gente que nos siguió en redes? Sí, bueno, aquí solamente algunas personas que comentan, agradeciéndoles como siempre su pues su seguimiento a este programa. Ignacio López, que por aquí nos deja el comentario que si no les dará vergüenza a los dueños de la América tener un entrenador tan soberbio, majadero, ignorante como Miguel Herrera. Comentábamos esto, ¿no? De que se cometió ahí, me parece, el error de señalar que desconoce por qué Mateus Uribe fue el que cobró el penal. Me parece que es alguien que desde los entrenamientos ya tiene que definir quién cobra un penalti y de repente dejarle toda la responsabilidad al colombiano o al equipo en general es un error grave. Además estás hablando de un mundialista, o sea, Mateus Uribe es un jugador que también falló un penal en el Mundial. Y que falló un penal en el Mundial. Ahí que contra Inglaterra. Que a lo mejor quería recobrar confianza. No, de veras, no me acordaba de eso. Lo cierto es que el América no ha tenido un hombre ya definido para los cobros de tiro de penal y eso es algo que le está afectando porque... Como era el Cuau, ¿te acuerdas? El Cuau sí, era garantía desde era los un cobrador sublime. De hecho, ahí hace poco en el partido de leyendas se estaba mostrando también en los entrenamientos como alguien que todavía sigue pegándole muy bien a la pelota y pues sí, en el caso de América no han encontrado a alguien como él en este momento en el entorno americanista. No hay alguien que podamos decir que sea el predilecto y que sea alguien efectivo en los penales. Entonces... Aquí. Y nos debemos de referir a él como el señor don gobernador. Ya, que ya tomó protesta el día de hoy, por cierto, ¿eh? Y bueno, simplemente gracias Ignacio López por tu comentario, por contribuir al diálogo. Y Alejandro Bustamante también nos manda ahí un saludo. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Invitarlos a que sigan de cerca, que nos compartan en las transmisiones de Facebook, de YouTube. Y pues que sigan toda la información que tenemos en Zona Franca. Es zona de juego deportes, pero también tenemos otros ámbitos que cubrir. Así es, muchos ámbitos que estamos dando cobertura con el gran trabajo que hacen todos nuestros compañeros de Zona Franca. Un trabajo que está muy profesional ahora. Exactamente. Y bueno, pues terminamos, Tabú. Pues ya terminamos con este programa, con esta locura de Zona de Juego. Y bueno, agradeciéndole a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Como dice Jesús, que nos compartan, nos den sus likes porque es importante para nosotros. Agradecer, por supuesto, a nuestro productor Alejandro Luna, a nuestro también aquí de nuestro también productor Alexis Luna y a todos los que están involucrados de manera directa en el programa. Por supuesto, a Javier Bravo, nuestro director general aquí de Zona Franca, y a todas las personas que nos comparten. Y bueno, después de tanta información, Jesús, solamente nos resta desearles una excelente jornada deportiva y a ti un muy feliz cumpleaños, Tavo. Muchas gracias y hasta luego.